wonderful, it's marvelous. You should care for me. Novel night, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Y aún está enfadada conmigo. Anoche estuvo golpeando mi puerta durante 45 minutos. ¿No iba a dejarla fuera? Wonderful, marvelous, that you should care for me. No te preocupes, mami, solo ha sido una costilla. Ah, y hablando de mi madre. Tengo una madre asombrosa. A sus 85 años tiene un pulso extraordinario. Bebe el mosto en botijo. Y cuando no encuentra el botijo, lo toma morro en la botella. Y hablando de bebida, el médico me dijo, basta de beber. Yo le he hecho caso, ya no bebo más whisky. Ahora lo meto en la nevera y cuando está hecho hielo me lo como. Ya sabéis que esta es mi última noche aquí. Mañana me marcho a Hollywood para hacer una nueva película. Yo, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Joe Bishop. Se titula Mujercitas. Pero antes he de hacer un número especial en la televisión con Bing Crosby. ¿No me explico por qué trabaja tanto Bing? Tiene 21 millones de dólares. ¿Quién le pescara? It's falling overtime. From now on, my heart's working overtime. Tengan un poco de paciencia. Dentro de media hora les dejo en paz. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. Buenas noches, amigos. Hasta el año que viene. Genial, Dino. Eres único. Te los has metido en el bolsillo. Ya decía yo que me pesaban mucho. Dino. Nos veremos antes de irte, ¿verdad? Tomemos la última copa. Eso está hecho. Estaré en mi cuarto. Lleva el sombrero. ¿Cómo se llama, Michi? No, no, Silvia. Ah, ya. Esa es Michi. Dino, pasaremos esta noche juntos. Un recuerdo para el camino. Como está mandado. Estaré en mi cuarto, ¿de acuerdo? Esto empieza a parecerse a la última carga de Custer. ¿A qué? Porque no solo Silvia y Michi, sino las otras indias. Tienes a Janet en el vestuario, a la picante Lucy en tu suite y a las mellizas alemanas en la sala de vapor. Una táctica que nunca falla. Ahora que las tengo a todas esperándome, me largo. Empaqueta mis cosas y llévalas al coche. ¿Vas a marcharte así sin despedirte de nadie? Naturalmente. Si empiezo a decir adiós a todas esas damas, tendrás que sacarme de aquí. Lo que quede de mí, en una caja de puros. ¿Estamos? Thank you.
¿Qué pasa? ¿Están buscando otra vez a Frank Sinatra? Se ha producido un embotellamiento a 2 kilómetros. Tendrá que ir por el desvío. ¿A dónde conduce? Le llevará hasta Barstow, pasando por Warm Spring, Paradise Valley y Claymas. Una bonita excursión. Aquí. ¿Alguna cosa más? No, gracias. ¡Que no me ha dado los cupones! ¡Hola, Barney! No, no, Mulligan. Has puesto ahí un compás de más. 6 compases, no 7. No enmendemos la plana Beethoven, caramba. Otra vez. ¿Orville? Sí, mi vida. ¿Qué pasa? Cariño, ahora no. Mulligan, además de un oído de lata, tienes dedos de plomo. ¿Quién fue el burro que te dijo que estudiaras piano? Usted, señor. Porque me hacía falta dinero de las lecciones. Ahí dice molto espressione, lo que significa con mucha expresión, con sentimiento, con corazón. La natural. Oiga.
Hola, señor Spooner. No me diga hola, conozco a los tipos como usted, arrastrándose por debajo de las puertas. Muy bien, démela. ¿Darle qué? La nota que le entregó mi esposa. No soy ciego, ni tonto, ni lo que usted cree. ¿Nota? Ah, sí, la nota, claro. Aquí está, quería 2 litros de leche y huevos. Menudo cuentista, está hecho. 2 litros de leche y 1 docena de huevos. ¿Pero qué le pasa? Necesito controlarlo todo. Aquí falta leche de manteca. Olvidó la leche de manteca. Se olvida siempre. Como a ella no le gusta, a los demás que nos parta un rayo, con lo buena que es para engrasar las articulaciones. Perdón, ¿eh? No, Mulligan. Ahora te has dejado un compás. Hay 6 compases, no 5. Orville. Sí, Costillita. ¿Quieres subirme la cremallera? ¿Vas a algún sitio? Sí, se me ha hecho tarde. No quiero hacerle esperar. Claro que no. ¿Hacerle? ¿A quién? Al dentista. ¿Te duelen las muelas? No, me toca limpiarme los dientes. Fuiste hace poco. Tengo que ir cada 3 meses. El doctor Seldrake dice que tengo las encías tiernísimas. Oh, con qué tiernas, ¿eh? Adiós, cariño. Adiós. ¿De dónde ha sacado esas flores? Son de Johnny. Yo mismo las he cogido. ¿No es un cielo? Nublado. Me marcho. Hasta luego, Johnny. ¿Cuántos años tienes? 14, casi 15. Demasiado hombre para tu edad, ¿no? Eso dice mi prima. No te acerques a mi esposa o te mato. ¿Qué? Portarte así con tu profesor de música. Traer flores a una mujer casada. Ay, suéltame. ¡Cómo te coja, maldita sea! ¡No quiero verte nunca más en mi casa! ¡Rascapianos! ¡Niño precoz! ¡Orden! ¡Orden! Escucha esto. Al fin lo he logrado. ¿Estás listo? Yo soy un huevo frito. ¿Qué eres? Yo soy un huevo frito. Es el título de la canción. ¿Qué canción? La nueva canción que me tocaste ayer. Da, 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 da. Ah, esa. Le he puesto una letra muy romántica. ¿Quieres oírla? Ahora no, Barney. ¡Arriba ese ánimo! No estoy de humor. No te lo pierdas. Es fantástica. Anda, acompáñame. I'm a poached egg. Without a piece of toast, Yorkshire pudding, without a beef to roast. I'm a haunted house that hasn't got a ghost when I'm without you. Soy un genio. I'm a mouse trap without a piece of cheese. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without the Mona Lisa. Mona Lisa? Eso da fama hoy día. La cara dura. Es la clave del éxito. Sigue al piano. Es ridículo. ¿Qué es ridículo? Todo este asunto de escribir canciones. ¿Para qué nos estamos matando? Llevamos escritas ya 50. 52. ¿Y qué ha pasado? Nada.
Las escribimos, dio las copias y las enviamos a todos los editores y compañías de discos. Y a los cantantes. Tony Bennett, Barbara Streisand, Julie Ermitas, The Four Freshmen. ¿Y hemos recibido noticias de alguno? ¡No! Se quedan con los sellos que enviamos para la respuesta y si te he visto no me acuerdo. Vas a empezar con tu sermón otra vez. Irving Berlin escribió más de 100 canciones antes de atinar con su ragtime band. ¿Y qué me dices de George Gershwin y Richard Rogers? Ellos eran profesionales, nosotros aficionados, enterrados aquí en Climax, Nevada. ¿De dónde crees que procedía Cole Porter? Perú, Indiana. Han Mancini, Alequipa, Pensilvania. John Mercer, Savannah, Georgia. Y ganó nada menos que 4 premios de la Academia. Vamos, toca. I'm Las Vegas, without a slot machine. I'm a gypsy, without a tambourine. I'm Napoleon, without the Josephine. When I'm without you. ¿Qué, pero qué bien interpreto? I'm a doctor, without a single pill. I'm a lawyer, who never drew a will. I'm a dentist, without the tooth to fill. When I'm... Encías tiernas. Ese, además de dentista, es un sinvergüenza. ¿De qué estás hablando? Del dentista de Boston, estrangulador de hogares felices. Ella ahora está allí, en la silla, enlabachando hacia atrás. Le aplica gas hilarante. Ella ríe, él ríe también. Los dos se ríen. ¡De mí! Tranquilízate, hombre, vas a volverte loco. Doctor Seldrake, doctor Seldrake, doctor Seldrake, doctor Seldrake. ¿Le han contado el de la tortuga miope que se enamoró de un casco de soldado boca abajo? ¿Y ese otro de la serpiente miope que se enamoró de una manga de bombero? Diga, doctor Seldrake. Te lo dije, escúchales. Sé de lo que se están riendo usted y mi mujer. Y le voy a denunciar al Colegio Oficial de Odontólogos. ¿Quién es? Le estoy empastando el primer molar izquierdo. ¡Embustero! Déjeme hablar con ella. Señora Mulligan, su esposo al teléfono. ¿Señora Mulligan? Yo no quiero hablar con la señora Mulligan. Quiero hablar con la señora Spooner. ¿La señora Spooner? No está aquí. No tiene hora hasta el próximo miércoles. ¿El miércoles? Oh, le daré el recado cuando vuelva a casa. Tenía razón. Me estaba preocupando por nada. ¡No está allí! Mal pensado. I'm a bullfight without a matador. I'm a heckler who never gets the floor. Casanova, the night he didn't score each time. ¿Qué no está allí? ¿Dónde está? ¿Por qué razón me ha mentido? Por las barbas de Satanás, Orville. Y Johnny Mulligan, claro. Su madre está en el dentista. Él está solo en casa y ella con él. Johnny Mulligan. ¿Qué sandez? Pero si no se afeita todavía. ¡El lechero! Ese sí se afeita. Debe ser una especie de código secreto. Una docena de huevos. O sea, 12. Se ven en la trastienda de la lechería a las 12. Estás dando palos de ciego. ¿Cómo se va a ver con tanta gente al mismo tiempo? A saber si habrá estado contigo hace un rato. ¿Conmigo? Qué gran preocupación la mía, Barney. Estoy casado con la chica más bonita de la ciudad y va a dejarme el día menos pensado. Y ahora bien. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque eres un don nadie. Un profesor de piano a duro la hora. Y como estipendio extraordinario algún funeral. Menudo negocio. Una mujer tan hermosa como la tuya se lo merece todo. Abrigos de bisón, zapatos de serpiente, bolsos de cocodrilo. Qué vida tan arrastrada. Orville, todo lo que hace falta es un éxito, uno solo. Cuando me espera Doggy en la ventana, 3 millones de discos. Navidades blancas, 8 millones de discos. A Irving Berlin no teme perder a su mujer. Es muy fea. Hay que seguir machacando hasta dar en el clavo. El éxito suele presentarse cuando menos lo esperas. Sí, tienes razón. Pues ole, a machacar. I'm a poached egg without a piece of toast. Yorkshire pudding without a beef to roast. I'm a haunted house that hasn't got a ghost when I'm without you. I'm Vienna without the Viennese. I'm Da Vinci without
without the Mona Lisa, when I'm without you. Empieza a caerme bien lo de Mona Lisa. En cuanto le tomas el gusto. ¡Un momento, señor! ¡Ya voy! Ánimo, sigue dándole. ¿Qué va a ser, caballero? Afeitado y corte de pelo. Servicio completo, flacucho. ¿Se ha tragado algo? ¿Sabe usted quién es usted? Genio, el más grande, el más guapo. Usted es... Venden cigarrillos por aquí cerca. ¿Cigarrillos? Sí. ¡Orville! ¡Orville! ¡Eh, Orville! ¡Ven, corre! Mire, llevo aquí 5 años y es la primera vez que una celebridad... Bueno, en 1961 estuvo aquí Frank Sinatra con una rueda pinchada. Pero él no es como usted. ¿Qué más quisiera? ¿El lavabo de caballeros? Vaya, gracias. Un momento. Voy a presentarle a un amigo mío. Orville, mira quién está aquí. ¿Quién? ¡Dino! ¡Oh! ¿Cómo está usted? Es Orville Spooner. Toca el piano y el órgano de la iglesia. Es un músico fabuloso. Baja. El rostro me es familiar. ¿Verdad que sí? El suyo no, el del jersey. Ah. ¿Qué? ¿Me dejan ya que desagüe? Orville, esta es la ocasión, nuestra gran oportunidad. ¿Recuerdas Esto es amor, que estuvo en cabeza 37 semanas? ¿O las memorias se escriben así, con más de 2 millones de ejemplares? Y tiene su propia compañía de discos. Voy corriendo a buscar nuestras canciones. No, 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 esta no es manera de hacerlo. Hemos de ser más sutiles. ¿Sutiles? Tararéale una de nuestras melodías, como por casualidad, que se le pegue al oído. ¡Qué listo! Pero vamos, ¿qué estás esperando? ¡Vamos! I'm a poached egg without a pizza toast. Yorkshire pudding without a pizza roll. I'm a haunted house. Haven't got a ghost. I'm without you. Hay toallas de papel en el de señoras. I'm Las Vegas without a slot machine. I'm Napoleon without a Josephine. ¿Suele durarle mucho? Es pegadiza, ¿eh? ¿La escribimos juntos? No. ¿Sí? ¡Sí! Se titula Yo soy un huevo frito. Yo soy un huevo coco. ¿Cuánto le debo? 5,15. Lástima que tenga tanta prisa, porque con un poco más de tiempo... Venga. No tengo cambio, me acercaré al banco. ¿Por qué no toma un café con Orville? Así se conoce. Tenemos un montón de canciones y no son tan aburridas al piano. Quieto, León. Ahí van $10 y quédese con el cambio. Oh, espere. Olvidé comprobar el aceite. ¿Conoce Dejé mi corazón en San Francisco? Un gran éxito, ¿no? Pues nos la robaron. No me diga. Nosotros la escribimos primero, solo que se titulaba Dejé mi corazón en San Diego. Justo la misma idea. Perdimos por unos kilómetros. Ya está. También tenemos una típica canción italiana, como Volare, solo que mejor. A usted le iría como anillo al dedo. Métala en un sobre y envíela a mi oficina de Hollywood. Ni hablar. Lo que usted quiere es quedarse con los sellos de la respuesta. ¡Ay, se vaya al infierno!
Después de todo, canta muy apagado. Apagado o encendido, vende, ¿no? Sí. He metido la pata. A saber cuándo pescaremos otra oportunidad. Yo diría dentro de 3 minutos. ¿3 minutos? Desconecté el carburador. Tiene gasolina para recorrer una manzana. ¡Cucu! Ahora está detenido en la esquina de Circus Iruka. Entra en los almacenes Pringle y pregunta si puede utilizar el teléfono. Tendremos noticias suyas dentro de 10 segundos. 5, 4, Cógelo. Voy a buscar la grúa. Barney, estación de servicio. ¡Hola! ¡Claro que le recuerdo! ¿Qué es lo que no le marcha bien? Esto, truco y capacidad. ¿Un truco? ¿Seguro que no ha estropeado el motor? Es terrible tener que oír lo que oigo. ¿Y lo que va a oír? Oiga, si se pone usted así, me va a obligar a no decírselo. Es un mecánico especializado, algo así como un médico. Merece un respeto. A ver, doctor, diagnostique. ¿Sabe algo de coches? ¿Yo? Necesito copiloto para poner el marcha limpio para brisas. La válvula izquierda de admisión está rota. Debido a la combustión interna. ¿Tan grave es? Ocurre de vez en cuando un defecto de estos coches italianos. Menos críticas a la industria extranjera y arréglelo. Arreglarlo, dice. Tiene que mandarme una pieza nueva de Los Ángeles. Y si allí no la hay, la pedirán al distribuidor de Nueva York. Y si tampoco la tiene, tendrán que enviarla de la fábrica. En Milán. ¿Milán? Eso es ridículo. Es un hombre muy ocupado, puede jurarlo. Precisamente me esperan para hacer un programa en la televisión. ¡Qué suerte! ¿En qué canal? ¿Qué morcillas tendrá que ver el canal? Es que quiero verlo. Lo veremos juntos, porque con suerte todavía estaré aquí. Silencio, señores. Déjenme pensar. Lo que podría hacer es tomar una válvula del viejo Chevy y reducirla para que se amolde. Eso le llevaría hasta Hollywood. Es un catedrático. ¿Cuánto tiempo tardaría? Pues si trabajo toda la noche, listo para mañana. ¿Tengo que pasar la noche en este agujero? Acaban de abrir un motel en el pueblo. No le gustaría. Huele mal. No levantes bulos. Tiene todas las comodidades. ¿No te has enterado? Hay un repollo cocido en el acondicionador. ¿Quién habla de dormir? Alquíleme una plataforma de lanzamiento. El señor Spooner le recibirá encantado en su casa por una noche. ¿No es cierto, Orville? ¿Yo? Sí, estoy encantado. Tiene una habitación libre, con balcones a la otra calle. Y su mujer, es una cocinera como hay pocas. Imagino la escena. Sígame. No, tranquilo. Usted se queda aquí y empieza a limar esa valvulita. Vamos, concertista. Óigame, puesto que estamos en el mismo negocio, en esto de la música, ¿no cree que el cha-cha-cha ya está pasado? Sí. Ya no se escribe como antes. Me refiero a esas eternas melodías como estornudo y nostalgia del bebé. Por favor, deje ya de hablar. Me cansa. Aquí hay mucho silencio. Puede echarse una buena siesta. Luego cenaremos y a continuación nos sentaremos al piano a cantar algunas canciones. ¿Es el único plan del pueblo? Oh, no, hay una bolera. O puede quedarse fuera de los almacenes Pringle y ver la televisión en color que han puesto en el escaparate. No me comprende bien, amigo. ¿Qué pasa con las chicas por aquí? ¿Chicas? Oh, usted quiere decir un ligue. Sí, es un hábito para mí, como el respirar. Debí imaginármelo por lo que dicen de usted en la prensa. No es que me guste, pero no tengo más remedio, aunque si me excede una noche me despierto al día siguiente con un dolor de cabeza. No, no, este es nuestro dormitorio. El suyo es aquel. ¿Qué tal? Una combinación de sala de costura y cuarto de huéspedes. ¿Esta cama está desafinada? ¿Desafinada? En cuanto a su problema, me refiero a ese dolor de cabeza de que me estaba hablando. ¿Por qué no prueban el Betty Button? ¿Cómo? Se trata de un parador en las afueras del pueblo, el Betty Button. Allí sí se encuentra lo que usted busca. Son muy simpáticas. Bueno, eso he oído decir. Yo no voy por allí, soy un hombre casado. ¿Su mujer?
Sí, señor. Es mi costillita. Se llama Silda, pero yo la llamo costillita. ¿Y esto para qué es? Ella cose, hace punto, prepara conservas, cultiva su propio perejil. Debe ser una chica muy habilidosa. Vaya, si lo es. ¡Qué suerte! ¡Granuja! Supongo que estará bien instalado aquí. Ya sabe dónde está todo. Unos minutos y el agua caliente está caliente. Si precisa algo más... Adiós. Maridito. Hola. Siento llegar tarde. El doctor Seldrey te envía sus saludos. Muy gentil. ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde? En el dentista. Oh, bien, muy bien. ¿Te hizo daño? No, pero tendrá que sacarme la muela del juicio. Estás mintiendo, Silda. Bueno, quizá pueda salvarla. Tú no has estado en el dentista. No tienes hora hasta el próximo jueves. El próximo miércoles. Entonces, ¿dónde has estado hoy? Para que te enteres, en casa de mi madre. ¿En sábado? ¿No es cuando va a donar sangre? Orville, no estoy dispuesta a contestar a más preguntas. No has contestado a ninguna hasta ahora. Estoy harta de que me espíes, de que me interrogues y de que cuentes el kilometraje de mi coche. No cambies de tema. Me vacuno y en cuanto me ves, quieres saber quién me ha mordido. Pues bien, ¿quién te ha mordido? Digo, ¿dónde has estado? ¿Y qué hay en esa caja de la tora? ¿De verdad quieres que te lo diga? Sí. Es un regalo para mi amante. ¡Oh, con que sí, eh! ¿Qué día es hoy? 30 de septiembre. Creí que era 31. Iba a darte una sorpresa y lo has estropeado. Lo siento, cariño. Soy un patoso. Desde luego. No sé cómo me aguantas. Ni yo. Acúsame de crueldad mental. Y de celos. Y de sospechas, escándalos e interrogatorios. Te digo por qué he llegado tarde. Porque te ha dado la gana. Por esos idiotas de la pastelería. Encargué una tarta de almendras y la hicieron de chocolate. Y no te gusta el chocolate. Almendras, chocolate, ¿qué importa? Te quiero. Después de todo, no me importa esperar. De lo contrario, no le hubiera visto. ¿A quién? Me asomé a la ventana y ahí estaba, conduciendo su coche. ¿Quién? Llevaba gafas de sol y barba de una semana. Pero le reconocí en el acto. ¿A quién? ¿Dino? Casi me desmayé. Estoy loca por él desde los 16 años. No me lo habías dicho. Fui presidenta del club de sus fans y secretaria y tesorera. Éramos dos, yo y Rosalía Schull. Pero ella se rajó y se pasó a Miller. No se lo censuro. Imagina, Dino en persona conduciendo por la avenida principal. Tienes que haber visto mal. Es ridículo. ¿Qué va a hacer en climas un tipo como ese? Precisamente he leído no sé dónde que está en Hollywood Televisión. ¿Qué haces? Voy a poner volare. No, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque nunca se sabe quién puede colarse. ¿Quién? No lo sé, Rosalía Schull, Miss Miller, cualquiera. Además, a ti no te canta un estaño delante de mí. Ya empezamos otra vez. Oh, no te enfades, mujer, que es nuestro aniversario. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Otra? Te encantará. Voy a la sala de costura para terminarlo. Sí, anda. ¿Sala de costura? Silda. Espera. ¿Para qué vas a entrar ahí? Tengo que coser un poco. ¿Coser qué? ¿Es un secreto? Sabes que no me gustan los secretos. No está bien, si insistes, me estoy haciendo un camisón negro de casa. Solo tengo que poner el lazo en el cuello. Quiero estrenarlo esta noche. No necesitas un lazo en el cuello. Ni tampoco necesitas camisón. Y no hay por qué esperar hasta la noche. Hoy no tengo más lecciones. Y estamos solos en la casa. ¿Por qué no...? A media tarde. Ahí está la gracia, la novedad, el suspense de lo inesperado.
Orville, ¿has estado leyendo Playboy otra vez? No te impacientes. Estaré contigo en un minuto, Costillita. Ahora mismo iba a verte. Mira lo que he comprado. Todos los productos italianos que tenían en el mercado. Macarrones, parmesano, pizza helada... ¡Olvídalo! Eso le gusta. Le darás una cena italiana y le tocarás nuestra canción italiana. ¡Oh, no! Que se meta en su coche italiano y que se largue. ¿Qué quieres decir? No le quiero en casa. Tenemos que librarnos de él. Después del trabajo que nos ha costado... Ya me has oído. ¿Por qué? Porque ese tipo es un sátiro. Eso es problema suyo. Pero se trata de mi mujer. La persigue. Y lo que más me mosquea es que ella está loca por él. ¿Qué hay de malo en eso? A él le gusta ella, a ella le gusta él. Mientras tanto, tú vas dándole a las canciones. ¡Miserable! ¿Estás sugiriendo que mi mujer sirva de anzuelo? Cuidado con el Chianti. No me importa no vender ninguna canción. Antes me moriría de hambre. Estoy loco por mi mujer. La adoro. La venero. ¿Te fías de ella? No. Perdón. Playboy. No admito más discusiones sobre el asunto. Vuelve a conectar el tubo del combustible y... No seas violento. ¿Por qué hemos de librarnos de él? ¿Por qué no de ella? ¿De Silda? Claro. Envíala fuera esta noche si estás preocupado. Enviarla fuera es una solución, pero no servirá. ¿Por qué no? ¿No oíste lo que dijo? A ese individuo le interesa sobre todo un ligue. No va a pasarse la noche aquí, solo conmigo, comiendo macarrones y escuchando nuestras canciones. Se irá al Belly Button en busca de mujeres. Ya está, ya está, ya está. ¿Por qué tiene que ir él al Belly Button? ¿Por qué no le traemos el Belly Button a él? Siempre con tus genialidades. Una vez libres de Silda, vamos en busca de una de esas camareras y se la traemos aquí. Eso la retendrá en tu casa. ¿Qué disculpa le pongo? Que tenía miedo que se propasara con mi mujer y he hecho el relevo con una mujerzuela. No tienes que explicar nada. Solo presentarla como tu mujer. ¿Qué? ¿Conoce a Silda? No, pero... Pues entonces ya está. Oh, te garantizo que va a tener un buen plan. Barney, estás loco. Podrá besarla, pellizcarla, abrazarla, hacerle cosquillitas. ¿Y yo aquí? ¿Vamos, Costillita? Ya voy, Orville. De acuerdo, tú ganas. Es una gran idea. Pero dime solo una cosa si eres tan listo. ¿Cómo me libro de mi mujer? Eso es facilísimo. Sacúdela. ¿Pegarla? Inicia una discusión. Haz que se enfade contigo. Tírale un tomate a la cara. Hay muchas maneras. ¿Quieres que estropee mi matrimonio? Es solo por una noche.
Ella llora un poco, se va a casa de su madre y mañana por la mañana le echas una compostura. Le compras un bonito regalo, que ya podrás hacerlo porque habremos vendido nuestras canciones. O sea que sin más ni más, le doy un tomatazo. En todo lo cara. Oh, no me siento capaz. Tienes que hacerlo. No. Amores reñidos siempre son los más queridos. ¡Orville! Suerte. Y sácala pronto de aquí porque voy directo al Belly Button en busca de esa dama. ¿Orville? Oh, Barney ha traído esto. Un regalo de aniversario. ¿Por qué te has vestido otra vez? ¿Otra vez? ¿Después de ducharte? ¿Yo? Oh, claro. Me he vestido otra vez porque tenía frío. A mí me pareció que tenías calor. ¿Cuándo? Cuando estaba yo en la ducha. Pensé que ibas a meterte en ella conmigo. ¿Lo hiciste? Bueno, lo hice yo. Podríamos ahorrar mucho dinero en la cuenta del agua. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? Las fotos de nuestra boda. Oh, espera un momento que deje esto. Bueno. Usted. Beethoven. ¿Cuándo voy a conocer a su mujer? Está echando una siesta. Acaba de darse una ducha. Bueno, ¿qué le voy a decir a usted? Así es que cultiva su propio perejil. Sí. Lo probaré en la cena. Entonces se la presentaré. En la cena. También yo echaré un sueñecito para estar en forma y fresco. ¿Fresco? Tengo la corazonada de que va a resultar una gran noche. Puede sustituir al tomate. Acércate, amor. Vas a divertirte con esto. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Con las fotos de nuestra boda. ¿Te acuerdas de aquel día? Figúrate. Fue el peor día de mi vida. Yo pienso que fue el mejor de la mía. ¿Con qué lo piensas? ¿Qué manía la tuya de querer hacer mil cosas a la vez? ¿Quién ha oído decir nunca que un novio toque el órgano en su propia boda? Mira, mamá, los ojos inundados de lágrimas. Me alegro de que saques eso a colación, hombre. ¿Quieres saber lo que pienso yo de tu madre? No. De todas formas, te lo diré. Me da ganas de vomitar. ¡Qué manera de tratar a tu padre! ¿Y sabes lo que parece? Una foca. Bueno, bueno, Orville. Bueno, bueno, ¿qué? Mamá puede ser un poco difícil. ¿Difícil? Es imposible. Un baúl lleno de malas intenciones. Chillona y me tomen todo. Y si me llevas la contraria, te sacudo. Quizás en el fondo tengas algo de razón. ¿Lo reconoces? ¿Por qué crees que me casé? Para huir de ella. ¿Con que por eso te casaste conmigo? No era la única razón. Te quería muchísimo. Oh. Aquí hay fotos de nuestra luna de miel. ¿Luna de miel? ¡Luna de hiel! Aprende a llamar a las cosas por su nombre. Yo no diría eso. Pues yo sí. ¿Qué pasa? Admito que la primera noche fue algo decepcionante. Cuando no encontramos hotel y tuvimos que dormir en tu viejo Rambler. Era un Volkswagen. Cariño, aquí está la fotografía. Era un Rambler azul. Volkswagen rosa. ¿Cómo iba a ser rosa? Era azul, justamente del color de mis ojos. Tus ojos son rosa, o me enfado. ¿Has perdido la vista? Los tengo azules. Y yo digo que son rosa. ¿Tienes ganas de discutir? Orville, ¿qué es esto? ¿Una especie de juego nuevo? ¿Quién será a estas horas? Buenas tardes, señora Spooner. ¿Puedo entrar? Pues claro, reverendo.
Hola, señora Spooner. Señora Mulligan. Hola, Silda. Hola, Rosalía. Lamentamos venir a molestarles, pero estamos recogiendo firmas para una solicitud apremiando al Consejo Municipal para que clausure ese horrible lugar. Disculpen, las damas, mi lenguaje. El Belly Button. Oh, nosotros encantados con firmar, ¿no, Orville? ¿Tú crees? Bueno, es una desgracia. Un lugar inmundo. Una mancha en nuestra comunidad. Dicen que consienten a los menores utilizar las máquinas de cigarrillos. Rosalía y yo entramos allí para investigar. Y dos desconocidos se nos acercaron y querían convidarnos a un Bloody Mary. Tuve la clarísima impresión de que en aquel local el amor está en venta. Amor en venta. Cole Porter. 1,5 millones de discos. ¿Qué esperamos? ¿Quién tiene un bolígrafo? Veo que están celebrando su aniversario. El quinto. ¡Qué preciosa tarta! ¿De almendras? ¿Quieren ustedes probarla? Yo no puedo, tengo azúcar. Bueno, si acaso un pedacito... Por no despreciarlo, yo también tomaré un trozo. ¿Reverendo? No, gracias. Colesterol, ¿sabe? Gracias. Sin embargo, si me das ese medio pomelito... Bueno, la verdad es que lo guardaba para mi mujer. ¿Y de nuevo, Barney? Trabaja hoy, Polly. Claro. ¿Dónde está? Ha ido a ponerse rubia otra vez. Polly, nos estábamos preguntando cómo se te sujeta eso. Me lo atornillo. Supongamos que yo te lo desatornillo. Te tragabas la cerveza sin sentirlo. ¿Por aquí? Por aquí. Oye, Berta, ¿te interesan todavía aquellos asientos para tu camioneta? ¿Por qué? Te los daré a mitad de precio. Si me haces un pequeño favor. ¿Qué favor? Por mí no hay inconveniente. Si Polly quiere... Polly, tengo una proposición para ti. Aparta. Se aproxima el huracán. Como te decía, tengo una proposición. Te necesito. ¿Pero ahora? Es un caso urgente. Sí, como siempre. En realidad no es para mí, sino para un amigo. Da una pequeña reunión. Trabajo para toda la noche. Acabo de empezar el turno, no terminaré hasta la madrugada. Eso es lo de menos. He hablado con la gran Berta. No hay inconveniente. Es mejor que te busques otra chica. Con este resfriado no me encuentro en forma. Vaya tú, si desprecias $25... ¿Cuánto? 25. ¿Ah? Ya me hace efecto la medicina. ¡Claro! Vamos. Primero tengo que cambiarme de ropa. Pues tengo el motor en marcha. Por lo menos déjame ponerme un abrigo. ¿Para qué? ¿Es que quieres que coja una pulmonía? Además, así no voy precisamente como una dama de la Cruz Roja. De acuerdo, pero date prisa. Te espero en la puerta de atrás. Sí. Tienes tu cena, Shakespeare. No me esperes en toda la noche. ¡Polly! ¡Ya voy!
Y a ver hasta qué hora te quedas viendo la televisión, ¿eh? Es malo para la vista. ¿Por quién me has tomado? Yo no pienso viajar en camión. Vaya con la princesa del guisante. No seas cursi y sube. ¿Sabes lo que no eres? ¡Un caballero! Ándara. Dime, ¿qué clase de reunión es esa? Mi amigo te lo explicará mejor que yo. Me parece que estás un poco mosca. La última vez que cogí un trabajo parecido a este fue el 4 de julio. Se trataba de una de esas cuchipandas de solteros con fuegos artificiales. Luego me subastaron. Me adjudicaron en $83. Solo que al día siguiente resultó ser un cheque sin fondos. Y lo único que saqué de todo aquello fue una serie de cardenales. Adiós, señora Spooner. Gracias. Gracias por la tarta. Feliz aniversario, señora. Vamos, vamos, señoras. Tenemos mucho que hacer. Son 400 firmas. Padre. ¿Seguro que no necesita ayuda? Tenga en cuenta que son 400 firmas. ¿Por qué no se lleva a mi esposa? Es muy hábil en esto de pedir. Agradezco su sacrificio, pero nunca en su aniversario. ¿Entras, Playboy? ¿Acaso hay más peticiones? Graciosa. Dime, ¿dónde estábamos? Oye, esta ciudad no será la misma si cierran el Belly Button. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué me importa? Da la casualidad que soy asiduo cliente. ¿Tú? Todas las noches que creías que estaba en el coro practicando en la bolera o viendo la televisión en el escaparate de Pringle, lo pasaba bomba en el Belly Button. ¿Haciendo qué? Jugando en las máquinas, bebiendo Mary Bloodys de esos y otras muchas cosas que no te cuento porque te enfadarías y te separarías de mí. ¿Qué otras cosas? Puedes pensar que soy un infeliz, pero pregunta a alguna de las camareras cómo las gasto. Soy un probado conquistador. ¿Seguro? ¿Para qué te voy a quitar esa ilusión? Pobre Silda, la esposa es siempre la última en saberlo. ¿En saber qué? Para tu información, y aunque te duela, te la llevo pegando años. ¿Oh? Y no solo con esas camareras, también con tus mejores amigas. ¿Por ejemplo? Soy muy caballero para mencionar nombres, pero el último domingo de Ramos hubo cierto incidente en la galería del órgano. ¿Oh? Tú y Rosalía Shu. ¿Cómo te has enterado? Ella misma me lo dijo todo, nos reímos mucho. De modo que mis intimidades con otra mujer solo te hacen troncharte de risa. ¿Qué intimidades? La acorralaste en el campanario y... Un inciso. Fue ella la que me acorraló a mí. ¿Qué importa quién acorraló a quién? Como no pasó nada, de todas formas confío en ti. ¿Confías en mí? ¿En qué poco aprecio tienes a tu marido? ¿No crees que es atractivo para otras mujeres? Eres atractivo para mí. Con eso me basta. Oh, no. A mí no me engañas con caramelitos. La verdad es que no te importa un pimiento. Si te importara, estarías celosa. Lucharías por mí. Es la reacción humana más primitiva. Fíjate los Batusi. Lo he leído en la revista Geográfica Nacional, en casa del doctor Sheldrake. Cuando una mujer Batusi sorprende a otra mujer con su marido, ¿sabes lo que hace? La entierra en la arena hasta el cuello. Le unta la cabeza con miel y la deja a merced de las hormigas rojas. En cambio, ¿qué haces tú cuando Rosalía Shu intenta acorralar a tu marido? Le das un trozo de tarta de almendras. Oh, si es eso todo lo que yo te importo, arrivederci. No seguiré aquí ni un minuto más. ¿Y a dónde vas a ir? A casa de mi madre. Orville, piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? Ahora que caigo. ¿Pero qué estoy haciendo si es al revés? Eres tú quien se va a casa de su madre. Cariño, ¿qué te ocurre? Llevas todo el día con ganas de bronca. Por tu propio bien. Aquí no hay sitio para los tres. ¿Para los tres? Para los cuatro. Márchate. Oh, Orville, lo que haces no tiene sentido. Soy yo, tu mujer, Silda, ¿recuerdas?
Hoy hace 5 años que prometimos amarnos, honrarnos y protegernos el uno al otro. Y tú estabas tan nervioso que pusiste el anillo en el dedo del cura. ¡Oh, basta ya de sentimentalismos estúpidos! No llores, Costillita, que me ablandas. Posiblemente no tenga sentido lo que hago ahora, pero lo tendrá mañana, cuando te lo explique todo. ¡Ni mañana ni nunca! ¡Vete a la porra! ¡Silda! Estupendo cronometraje, Orville. Empieza el negocio. Ojalá estuviera en el infierno, hirviendo en sus calderas. Te vas a desmayar cuando veas el postre. Esta es Porsche. Mi amigo Orville. Hola. Aquí no. ¿Quieres que se entere todo el vecindario? Métela en casa. ¿Tiene úlcera? No te permitas comentarios. Recibirás dinero efectivo y no cheques sin fondos. Vamos, vamos. Por favor, ¿hay alguna papelera por aquí? ¿Eh? ¿Qué te parece la moza? Supongo que estará bien. No me atrevo a mirarla. Fíjate de mi palabra. Es una bomba. Es una bomba. ¿Qué es esto? ¿Me has traído a prueba como los melones? No, no. Vienes con contrato. ¿Verdad? Sí, ya lanzados, que más da una cosa que otra. Por mí no se sacrifique. No lo he dicho en ese sentido. Es usted muy atractiva. Seguro que hará un buen trabajo. ¿Qué es lo que quiere ahora? ¿Referencias? Tranquilízate. Y tú también. Todo va a salir a pedir de boca. Dios te oiga. Ay, qué soso. Bueno, os dejo solos. ¿Es necesario? Se supone que estoy cambiando esa válvula. Y otra cosa. Tenéis toda la noche. Tomadlo con tranquilidad. No tienes por qué empezar con el piano enseguida. Tú no precipites las cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? Durante la cena procura insinuar en la conversación. Y luego, después de cenar, aborta de lleno el asunto sin acobardarte. ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos organizamos? Oiga, yo conozco mi trabajo. Puede preguntárselo a cualquiera, pero nada de extravagancias, ¿eh? Encima cojo este mal resfriado. ¿Sabe usted de alguien que tuviera un resfriado bueno? Tiene una bonita casa. Oh, le gustará. Es pequeña, pero limpia. ¿Qué es? ¿Qué es qué? No lo sé. Usted se lo dice todo. Lo que tiene que hacer es quitarse esa ropa. Sin más ni más. Tienes razón. Lo primero es asegurarnos de que mi mujer no vuelve. Sí, eso sobre todo. Si no fuera por las persianas venecianas, todos necesitaríamos cortinas. Es lógico que un hombre de su posición tome tantas precauciones. ¿Mi posición? Oh, le reconocí enseguida. Le veo todos los domingos en la iglesia, tocando el órgano. ¿Va usted a la iglesia? Con las chicas del Belly Button. La gran Berta nos lleva en la camioneta. Me parece muy bien. Al menos conservan esa buena costumbre. Berta dice que eso mejora mucho nuestra reputación. Que le vamos a despertar. Y si nos descubre, estaremos perdidos. ¿Quién? Barney y yo. No, pregunto quién va a descubrirnos. Nadie, espero. Así que, ¿le parece...? ¿Estoy lista? No, no, aquí no. Mejor en el dormitorio. Usted elige. Perdone si estoy un poco nervioso. Depende tanto de esto. Ojalá salga todo bien. Por mí no ha de quedar. Gracias. Ahora, si se pusiera usted uno de los vestidos de mi mujer... Hay que ponerse a tono con las circunstancias. Se trata de que pase usted por mi mujer. ¿Qué es usted? ¿Un maniático de atar? ¿No se lo explicó Barney? Si me lo hubiese explicado, habría venido su tía. ¡Me marcho! Oiga, un momento. Debería avergonzarse de su comportamiento. Pone usted carita de niño bueno y así engaña a la pobre gente que confía en usted.
No lo entiende. Usted no es para mí, es para él. ¿Quién es él? Ese, el que está durmiendo. Oiga, ¿qué jugamos? ¿A la botella borracha? Barry dice que no es para él, sino para usted. Y ahora usted dice que no es para usted, sino para un amigo suyo. Llamarle amigo es un poco exagerado. Es más bien una transacción comercial. Y a él le gusta siempre tener plan. Por mí que haga lo que le dé la gana, pero no con Silda. ¿Quién es Silda? Usted. ¿Yo? Mi mujer. Pero esta noche usted es mi mujer, así que usted es Silda. Me he metido en un manicomio. Ajá. Pues ya verá cuando descubra quién es él. Se desmayará. ¿De veras? Seguro. ¿Quién puede ser? ¿Richard Burton? No, pero cuidado que se quema. Venga, pruébese este. Le estará un poco justo, pero eso no sienta mal a nadie. ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? He perdido mi ombligo. ¿Dónde? Se ha metido por ahí abajo. ¿Dónde estoy? En Clímax. ¿Dónde? No se acuerda. La válvula estropeada. Beethoven. Oh. ¿Qué hora es? Solo las 4. ¿Por qué no se vuelve a dormir? Amigo, ¿qué está haciendo por el piso de abajo? Buscando el ombligo de mi esposa. Muy bien, Polly. Gracias, pero me llamo Silda. Ah, es Bella. ¡Velas! Las encontré en el cajón. Para cenas íntimas, la romántica luz de las velas es indispensable. Oh. Leo todas esas cosas en la revista del Hogar para la Mujer. Lo que toda novia debería saber. Cómo hacer feliz a tu marido. ¿Y si pusiéramos unas tarjetitas? No hace falta, solo estaremos los tres. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? ¿Qué pregunta? ¿Te trajo Barney? No, tú y Silda. Yo soy Silda, ¿recuerdas? Es por si sale a relucir. Oh, tú cantabas en el coro y yo te descubrí enseguida porque siempre dabas la nota, desafinabas. Y me dabas lecciones particulares. Eso quería yo, pero tu madre nos vigilaba como un halcón. ¿Y entonces? Ella trabajaba en un banco de sangre y yo, para hacerme el simpático, iba allí 3 veces por semana y daba 1 litro de sangre. ¿3 litros a la semana? Bueno, los otros 3 días me escapaba a Silver City y me hacían transfusiones. Vaya, deberías estar loco por mí. Sí, lo estaba. ¿Y cómo te declaraste? Fácil. Escribí una canción de amor. Y una tarde, mientras afinaba tu piano, la toqué para ti. Así de sencillo. Qué ilusión. Que alguien escriba una canción entera para una. Oye, cuando yo iba a la escuela, tenía un compañero que me escribía versos. ¿Qué clase de versos? Blancos. Los escribía con tiza en las paredes. Y luego yo tenía que ir borrándolos. Polly, quiero decir, Silda, echa una mirada a la salsa. ¿Quieres? Siento hacerte trabajar en esto. Quiero decir, de ama de casa. Me gusta. Por cierto, una vez estuve a punto de casarme. ¿Ah, sí? Así es como aterricé en Nevada. ¿De dónde eres? De Jersey, Nueva Jersey.
Trabajaba en un hotel de lujo, de manicura. Y tenía $1,200 que mi padre me dejó. Con eso iba a abrir un pequeño salón de belleza. Entonces conocí a ese chico. Ah, qué soso. ¿El chico? Sí, sí, era vendedor. Vendedor de hula hoops. ¿Recuerdas aquellos aros? Quería casarse conmigo. Le alabo el gusto. Así que compré el coche y el remolque de segunda mano y nos dirigimos a Nevada. Pasamos la noche allí. Al día siguiente debíamos ir a Las Vegas a casarnos. También necesita pimienta. ¿Qué ocurrió? Cuando me desperté por la mañana, el sujeto había volado, el coche había volado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes a quién le interesan 6 docenas de hula hoops de plástico? Vienen en colores surtidos. ¿Quieres decir que se largó? Era un regmado sinvergüenza. Tenía lunas pequeñas. ¿Tenía qué? Sí, hombre, lunas pequeñas. En las uñas. Tú, por ejemplo, tienes las lunas grandes. ¿Y eso es bueno? Eres un caballero. Cuando se es manicura, se averigua mucho de las personas por las manos. Nunca me he hecho la manicura. Ni nadie en esta ciudad. Por eso tuve que aceptar el empleo del Belly Button, con la idea de ahorrar dinero para otro coche. Pero siempre ocurre algo. Mi destino es seguir aquí. Qué buena eres. Mereces encontrar un chico trabajador. No hay la menor posibilidad, a menos que me marche. Porque aquí no pasaré de ser algo que recomienda el barman. Pruebe a Polly la bomba. Preparados, él vendrá enseguida. ¿Y yo que conozco esa voz de algún sitio? Claro que la conoces, es de un cantante. ¿Quién? A que te desmayas. Vamos, ¿quién es? Es Dino. ¿Dino? Eso es. A mí me gusta más Andy Williams. Por Dios, ten cuidado. Debes parecerle simpática. No te preocupes. Conozco mi oficio. Deja que te mire. Desabrocharemos un par de botoncillos. Tu esposa no lo haría. ¿Es verdad? La sortija. Debes llevar un anillo. Ten, ponte este. Oye, ¿no habrá una ley que lo condene? ¿Condenar qué? Llevar anillo sin estar casada. Qué inocente eres. Vamos a la salita. Íntimo, íntimo. Tiene que parecer muy hogareño. Tú te sientas aquí y yo aquí. Anoche estuvimos con los señores de Morcillo. No, no es bastante hogareño. Tú haces ganchillo y yo leo. No sé hacer ganchillo. Entonces tú lees y yo hago ganchillo. No, esto no resulta. Déjame pensar. Perdón, ¿se va por aquí a Disneylandia? ¡Oh! No le habíamos oído. Mi esposa, Silda. Pero qué mucho gusto. Mi marido me dijo que iba a quedarse con nosotros. ¡Qué agradable sorpresa! Silda tiene todos sus discos. Es una gran admiradora suya. Y yo un gran admirador suyo. Las cogí en el camino para usted. ¡Oh! Son preciosas. La hora del cóctel. ¿Qué quiere tomar? ¿Martini o Falchoret? ¿Vodka on the rock? No, gracias. ¿No toma usted nada? Solo whisky y unos saladillos. Whisky, se ve que entiende. ¿Y tú, Silda? Oh, ¿tenemos crema de leche? Crema de leche, en el acto. Anímense, no se queden tan parados. Hablen, alternen.
Tenemos que decir algo. ¿Algo? ¿Cómo fue el aterrizar aquí? Me olí que está usted. Este vestido no le hace justicia ni aun con todo el relleno. Debo haber cogido unos kilos de más. Por mí no lo suelte. Todo lo que a usted concierne siempre me parecerá poco. Pequeña. ¿A que no adivina cuánto pesa? Venga. ¿Una ayudita? No faltaba más. ¡59! Pruebe otra vez. Encantado. ¿60? Se va a quemar. Ya está bien, basta. ¿Cuánto cree que peso yo? ¡Ale, costillita! A ver si lo aciertas. Sí. 85 y medio, sin ropa. Así no vale. ¿Quién se lo habrá dicho? Salud. ¿Cómo? Salud. Claro que es una luz, como que lleva hielo. ¡Gracioso, gracioso! Bien, bebamos como los hombres. ¿Por qué no nos sentamos? Eso, ¿por qué no? Costillita, vino, yo me sentaré aquí. ¿Dónde compró este carrusel? Es el sofá de mis antepasados. Un sofá de amor. ¿De amor? ¿Para tres? Victoriano, ¿sabe? Dos amantes y una carabina. Pero eso no detenía a nadie. Casi siempre era una vieja. Medio sorda, medio ciega, sentada haciendo punto. ¿Punto? Es buena terapéutica. Yo la adquirí cuando dejé de fumar. Ocupa las manos. Ya sabe lo que dicen. El diablo crea trabajo para las manos ociosas. ¿Qué está haciendo? Un calcetín. ¿Con cuello alto? Tiene lunas pequeñas. ¿Qué tengo? Es una teoría de mi esposa. Si tiene lunas pequeñas en las uñas, es usted bueno, como un niño. Interesante. Fíjese en mí, las tengo grandes. Por tanto, soy un granuja. ¡Ja! Solo tiene razón a medias en lo que a mí respecta. No soy nada niño. Uno del derecho, dos del revés. ¡Qué bárbaro! Huele que alimenta. La salsa de la carne. Se me está haciendo la boca agua. ¡También tenemos pizza! No me diga que también hay antipasto. Se le va a quitar el apetito. Apuesto que no. ¡Vaya! ¿Qué le pasa? Se me ha escapado un punto. ¿Ah? Si continúa haciendo tonterías, puede perder una mano. ¿Ha oído la historia de la muchachita y la langosta? No, ¿cómo es? Una chica estaba sentada en el cine y un chico entra y se sienta a su lado. Estaban los dos tan tranquilos viendo la película... Y de pronto ella nota que algo le sube por la pierna y la pellizca. ¡Qué le doy! Vuelta a notar que algo le sube y la pellizca. Entonces dice, ¿a qué viene eso de pellizcarme? Y él le replica, no he sido yo. Ha sido la langosta. ¡Qué langosta! Él se lo explicó, le dijo, un amigo mío me ha dado una langosta viva y yo le dije, estupendo, la llevaré a casa para cenar. Y él me dijo, ya ha cenado, ¿por qué no la llevas al cine? ¡Sí, sí, al cine! ¡Menudo cine! ¿Qué te había dicho yo? Es muy ocurrente. Sí, muy ocurrente. ¿Por qué no nos cuenta otro chiste? Sí, ya lo creo. El del médico que estaba examinando la rodilla de una jovencita y le dice...
¿Qué hace una articulación tan fea en una chica tan guapa? Tengo que acordarme de este. ¡Muy bueno! Perdón, mi hermita. Vaya, vaya. Creo que esto le pertenece. ¿Mío? ¿Suyo? ¿Qué más da? Será mejor que te ayude. No, Costillita. Sé una buena anfitriona. Dale una muestra de la hospitalidad del oeste. No queremos que mañana tenga dolor de cabeza. ¿Qué es esto? ¿Una cámara indiscreta? Pensará que mi marido es algo extraño. Oh, no, al contrario. La verdad es que empieza a tomarle efecto. Yo también. Y estoy loco por su mujer. ¿Sabe qué me gustaría en este momento? Seguro. Otro whisky con saladillos. Dígame una cosa. Le digo una cosa. ¿Por qué le llama Costillita? Como no sea porque llevo ropa interior de papel. ¿De papel? Y un anillito dorado. Hablando de sinvergüenzas, ese tipo ni siquiera tiene lunas. No te preocupes de las lunas. Deberías estar allí entreteniéndole. ¿Con qué derecho trata tu mujer con esa frescura? Le salva que tú no eres mi mujer. Si no, le echaría a patadas. Claro. Oh, lo siento. Ropita de papel. Quema. No tocar. No me controlo, mi amor. ¿A qué le lavo la cabeza con un champú de espagueti? Si es su gusto, pequeña, rocíeme con parmesano, apuñáleme con el cuchillo del pan. No pierde usted el tiempo, ¿verdad? Desde luego, como que el tiempo es oro. Y según decía mi abuelita, hay que sacar el máximo provecho de él. ¿No opina usted igual? L'homme du vin, como dicen los franceses. Siéntese. No tenía por qué haberse molestado. ¡Qué molestia, ni qué narices! Al contrario, verá, hoy es nuestro quinto aniversario de boda. Y olvidé comprarle un regalo a mi mujercita. En compensación está el grandino con nosotros. Ya se sabe. Vino blanco con pescado. Vino tinto con costillita. Créeme, es lo mejor que podía ocurrirte. Si no te lo he dicho 100 veces, no te lo he dicho ninguna. No te cases con él. Orville J. Spooner. ¿Sabes lo que es? Un desgraciado. Eso es lo que es. No ha ganado nunca ni lo que se come. No tiene ambición ni porvenir. Cuando pienso que podías haberte casado con Wally Coates, doctor Wallace Coates, ayudante del segundo cirujano más famoso de Carson City. Henry, deja de columpiarte. El mismo Tom Pringle. Se moría por casarse contigo. El presidente más joven de la Cámara de Comercio. Pero tú dejaste que se lo llevara Gladys Bookings. 1,50 m. Un espárrago con los pies planos. Como para llorar. ¿Sabes lo que hizo por los padres de ella? Les compró una casa en Del Webb Sum City. Así que ahora están retirados. Jugando al parchís con otros ciudadanos. Oh, Silda, ¿qué has hecho de tu vida? Ya está bien, mami. Déjala en paz. ¿Has dicho algo tú? Dios me libre. Mañana a primera hora vas al abogado. Charlie Green. Con quien, por cierto, también te pudiste casar. No tendrás problemas en conseguir el divorcio. Espera a que yo llegue allí y le diga al juez cómo me trató. Aplastarme los dedos con la tapa del piano solo porque dije que era un sujeto sin talento. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Vuelves con Orville? Sí, madre. Te conoce mejor que yo. Eres mezquina, venenosa, me tomen todo. ¿Quieres saber cómo te llama? ¿Cómo? Es mejor que no te lo diga. Gacelita. Me gustaría proponer un brindis.
Por mi querida esposa, que ha permanecido valientemente a mi lado 5 horas, 5 años. Y por nuestro distinguido invitado, estrella del teatro, cine y televisión. Un hombre que no necesita presentación. ¿Dónde está? Se le ha caído la servilleta otra vez. ¡Ay! Me han dado una servilleta que está viva. ¡Ah, qué bueno, viva! ¡Chin, chin! Y como diría el gran Rossano Brazzi, grazie, grazie. Y ahora vámonos a la salita. Vayan ustedes. Voy a quitar la mesa. Por Dios, Hilda, no empecemos con excisiones. Estoy de acuerdo. ¿Le importa que lleve un amigo? Si me promete que no trae langosta. ¡Graciosilla, graciosilla! Un momento. Ahora, alinearse para la danza del fuego. ¡Fuego! Tenemos vino, mujeres y tenemos canciones. ¿Qué le gustaría oír? ¿Conoce Allman River? Cariño, ¿por qué no tocas una de tus composiciones? ¿Una de las mías o no? Iba a aburrir a nuestro invitado. Entonces, ¿por qué no Cadillac a Little Closer? Lo siento, pero tenemos una petición de la señora de la platea. Veamos ese número italiano que escribimos, el cual, por cierto, puede tener algún interés para usted. Won't you, do you, don't you, want this world in tune? What does it take to persuade you? And how much more must I serenade you? Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know? If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every look passionato, who but you made me so? It's love crescendo, never ever diminuendo. Say the word, sweet Sophia, for from earth I resign. ¿Eh? ¿Qué le parece? Tiene gancho, verdadero gancho. ¿Sí? Ver para creer. Menudo material, lo que yo podría hacer con él. ¿Quiere decir que le gusta la canción? ¿Qué canción? ¡Oh, sí! Es otra Arrivederci, Roma. Me la quedo. ¿Se la queda? ¡Se la queda! ¡Se la queda! ¡Se la queda! Quédese donde está Costillita. ¡Tóquela otra vez! Es un placer. Deberías estar aquí. ¿Por qué no? Esta es mi casa y ese es mi marido, el columpiador. Oye, Silda, tómalo con calma. Sé que esto parece muy feo. Miserable embustero. Me estabas diciendo la verdad. No es así. La verdad es, Silda, hay ciertas cosas que un hombre no puede pedirle que haga a su mujer. Por ejemplo, ahora ella beberá en su zapato. Lo más insospechado. Después cobrará $25. ¿$25? Es un trabajo nocturno. Te prometo que si esto no le mata, lo haré yo.
No culpes a Orville. En realidad la idea ha sido mía. Bueno, la de echarte de casa. ¿Ah, sí? Orville ni siquiera la conocía. Yo la traje y se la presenté. Con que sí, ¿eh? Y no te preocupes por el dinero que cuesta, porque Orville y yo vamos a medias. ¿A medias? Está bien, Silda, pégame si quieres, pero no entres ahí, lo estropearías todo. No entraré por nada del mundo. Buena chica, ahora vete a casa de tu madre y mañana por la mañana... Me voy, de acuerdo, pero no con mi madre. Sweet Sophia, remind me. Or from Earth, I resign. Let me say. Perdón, perdón. Oh, discúlpeme, no, me he dejado arrastrar por... Tenga. Es igual, adelante. Hospitalidad estilo oeste. Listen to me, Sofía. ¿Se da cuenta que es la primera canción que hemos vendido? Si no se llega a estropear la válvula, no la habría oído. Sí, ni yo le habría conocido a él. Bueno, a usted. Escucha, Orville, necesito una copia para mi productor de televisión, para el director de mi orquesta, para mi representante, para los chicos de la orquesta, total, vamos a ver, unas... 12 copias. ¿Cuántas? Comprendo que es una faena, pero como salgo temprano, tendrá que trabajar toda la noche. Ha dicho 12. Y no se preocupe por mí o por su mujer, no le molestaremos. Podemos ir al jardín y ella me enseñará el perejil. Aquí están, Sofía, 12 copias. ¿No es suerte? Sí, la suerte del enano. Vamos, Costillita, vuelve a rellenar los zapatos y oigamos más música. ¿Qué le gustaría ahora? Que te fueras. ¿Y no sería mejor oír el vals When It Possible Time in Picardy? No será muy larga. Aquí hay algo más vivo, lo que ustedes llaman una novedad. I'm talking man to the junior prank, cochise y better twisted than my sister. Qué tío más cursi. ¡Ah! Oh, aquí está. Una balada. La escribí para Silda cuando éramos novios. Significa mucho para nosotros. Orville, te has vuelto loco. Intentas arruinarnos. ¿Pero qué dices? Lo estoy haciendo muy bien. Le he vendido el número italiano. No has vendido nada. Lo ha vendido la chica. Así que lárgate de la casa enseguida y déjalos solos. ¿Eh? Ah. Busco alguna excusa y desaparece o lo estropearemos todo. Cuelgo. Era Roger, de la bolera. Tengo malas noticias para usted. ¿Malas? Olvidé que es sábado y la bolera... ¿Por qué no me lo recordaste, Silda? Perdona. Verá, formo parte del equipo de Climas. Tenemos ese gran partido contra Silver City. No voy a tener más remedio que dejarles solos. ¿Qué le preocupa? En realidad, nada. Sé que usted cuidará de mi esposa. ¿Y ella de usted? Discúlpeme. Algo me dice que va a empezar el baile. ¿Me equivoco, Costillita? Estos partidos suelen alargarse. Puede que tarde horas, así que no me esperen levantados. Mi aplauso anticipado. Ra, 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 ra. No, cielo. La natural. ¿Quieres tocarla para mí antes de irte? No la he oído hace mucho tiempo. Sí. Se va a perder la primera mano, o el primer tiempo, o lo que sea. Solo unos compases. Suddenly my gloom
the old sky turned magically bright. You'll find we're perfect casting, you and I. With love that's everlasting, will I leave you ever? Never, never, never. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Camarera. Camarera. Otro Vladimir. Y convide a todos los de la orquesta. Yo pago. Amigos, un favor. Tocad Melancholy, baby. Pero bueno, ¿no me habéis oído? He dicho que toquéis Melancholy Baby. Venga, hombre, empezad. ¡Venga! ¡86! Guapa, ¿no cree que ha bebido bastante? No. Es mi aniversario. Hoy hace 5 años que me casé. Muy bien. ¿Y por qué no se va a su casita y lo celebra con su marido? No, está ocupado. Fíjese, pude haberme casado con el ayudante del cirujano más famoso de Carson City. En lugar de ello, me casé con Orville J. J. de Jaén Spooner. Me parece que voy a vomitar. Está bien, pero no aquí. Vamos, vamos, sujétala. Buena chica. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¿Pide un coche? No podemos mandarla a casa en estas condiciones. ¿No sabes quién es? La he visto en la iglesia. Es la mujer del organista y ya tenemos bastantes problemas. Por aquí. ¿Dónde va este avión? No es un avión, es el remolque de Polly. ¿Hola, Polly? Pasará la noche fuera. Puede quedarse aquí. Oh, señores pasajeros, abróchense los cinturones. Spring and fall time, you're my one and all time. All I live for now is to hold you tight. All the livelong day and the long, long night. Apuesto a que sonaría mucho más bonito con 20 violines. Y un gran coro de voces. Ya es hora de irse. ¿Dónde? ¿A la bolera? Ah, que se divierta. No, yo no, usted. ¿Recuerda? ¿Se va a fumar el partido? Bueno. El partido contra Silver City. Y no se preocupe por las canciones, también compro esta. Lo siento, no está en venta. Quédese con Sofía o cualquiera de las otras. ¿Qué es Sofía? El número italiano que le gustó tanto. Ah, ya. En fin, no perdamos el tiempo discutiendo. Ustedes dos tienen cosas distintas en la cabeza. Lo dejaremos para mejor ocasión.
¿Para cuándo? La próxima vez que venga a esta ciudad, camino de Las Vegas, si tengo otra avería y se estropean los frenos de mi coche, justo. Yo no creo que sea justo. Adiós. Espere. Orville, tienes que marcharte. No sería justo ni para ti, ni para tu equipo. ¿Mi equipo? Barney y los demás. No vas a dejarlos en la estacada, ¿verdad? Por lo menos no debo. Oh, ponte esto. Refrescará más tarde. Se preocupa por mí. Naturalmente, es su mujer. ¿Estarás bien, tesoro? Descuide, la ayudaré a fregar los platos y todo eso. No queremos tener hormigas cuando nos levantemos. ¿Seguro que quieres quedarte sola con ese tipo? Formalidad. Me ha contratado para un trabajo y lo haré. Buenas noches, cariño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto has tardado? Creí que tendría que entrar a sacarte. He estado pensando. Antes de que impresione esa canción, sus abogados nos enviarán un contrato. Derechos de autor, un centavo la copia, pero mucho cuidado. Porque si podemos poner una de nuestras canciones en la otra cara del disco, eso doblará nuestros derechos. ¿Por qué dejar que otro cobre por nuestro éxito? Y si es un gran éxito, quizá él hará todo un álbum. Dino canta a Millsap y Spooner. Es igual Spooner y Millsap. ¿Qué importa mientras se vendan un millón de discos? Después nos darán el disco de oro y puede que ganemos el premio Grammy. Las apariciones en público. Un gran show. La policía conteniendo a las multitudes. Nos arrojarán caramelos. Cállate, no seas tan cara dura. ¿Eh? ¿Cree que puede comprar a mi esposa por una canción? ¿Qué esposa? ¿De qué estás hablando? Esa no es tu esposa. Él y su pandilla. Creen que son los amos de la tierra, conduciendo sus blancos coches, atropellando, robando y vistiendo sus elegantes camisas. Orville, serénate. Para ellos somos un puñado de infelices, imbéciles, esclavos. En cuanto desean alternar, debemos izar la bandera blanca. Entregarle nuestras casas, nuestras mujeres, nuestros vinos. ¡No, no lo conseguirás! ¿Olvidó algo? Ayudando a mi esposa a fregar los platos. ¡Ja! ¿Quién está lavando? ¿Y quién está secando? Si hay algo que no soporto es un marido fisgón. El gran astro de Hollywood. Cree que puede llegar aquí, chasquear los dedos y le servirá a mi mujer en bandeja de plata. Y con una manzana en la boca. ¡Fuera! Orville, por favor. Está un poco nervioso. Ya me ha oído. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Tenga calma, calma. Salga de aquí o le echaré a gorrazos. Voy a contar hasta cinco. Uno. Dos. ¿Qué ha pasado con su hospitalidad del oeste? Orville. Cuatro. Cinco. Orville, no sigas, por favor. ¡Le vas a...! ¿Tiene algo roto? No se preocupe, solo le da de vez en cuando. Se vuelve loco y empieza a pegar a la gente. Al lechero, al dentista, a los alumnos. ¿Oh? ¿Está herido? ¿Tiene algo roto? Estoy bien, pero mañana tendré un horrible dolor de cabeza. Si desea plan, compañero, vaya al Berry Button. Pero no intente profanar nuestro feliz hogar. ¿Está arreglado el coche? Casi.
Oiga, eso no cambia nada respecto a la canción, ¿verdad? Quiero decir, ¿le sigue gustando? ¿Dónde está ese sitio? ¿Qué sitio? El Belly Button. Cochino. Le he dado un buen escarmiento. Pero qué idiota. Sí, señora, lo es. Me refiero a usted. Buena la he hecho esta noche. Todo iba bien y de repente aparece y lo estropea. ¿Por qué? No quería que pensase que era usted un cebo. Pero qué importancia tiene un hombre más o menos en mi vida. Soy Polly la bomba, ¿recuerda? La chica a quien más recomienda el barman. Yo no soy el barman. Y usted no es Polly. Esta noche no. Esta noche somos el señor y la señora Orville J. Spooner. ¡Qué desorden! ¿Qué significa la J? ¿Jaime? No. ¿José? Ajá. ¿Jacinto? Jeremías. Me está bien por preguntar. No la tires, Jeremías. Nos haremos una lámpara con ella. Tienes razón. ¿Estás peor del resfriado? No es mi resfriado. Ha sido un día muy largo, ¿no? Sí, muy largo. ¿Lista, señora Spooner? Oiga, amigo, ¿y esas rutilantes camareras que tanto me han alabado? Sí, señor. ¿Dónde están? ¿Esta era una? No me diga, he visto ombligos más bonitos en las naranjas. La pelirroja de aquella mesa. Por cierto, fue elegida Miss Nevada. ¿En el 800? No disimule. ¿Dónde guardan el buen género? La más popular de aquí es Polly la bomba. Polly la bomba. Con ella no puede equivocarse. Es el mejor objetivo del oeste. Eso es hablar. ¿Dónde está? Debe ser su noche libre. Es una pena, porque me hubiera gustado echar una parrafadita. ¿Por qué no va al remolque? Ella vive allí, detrás del bar. ¿Por dónde? Por allá. Por allá. Bien. Si por la mañana no he regresado, envíe a alguien a buscarme. ¡Abra!
Sé que está ahí. El remolque está cercado y vengo a apoderarme de usted. ¿Quién es? El solitario. ¿Qué quiere? Ya te lo he dicho, soy el solitario. Por eso vengo solo, aunque no lo creas. ¡Váyase! ¿Qué manera es esa de tratar a un amigo? ¿Dónde están los vasos? ¿Se marcha? ¿O empieza a pedir ayuda? Me parece que tú no necesitas ayuda, polillita. ¿Usted? Es Dino. Nombres no, por favor. Yo le he visto conduciendo por la ciudad. No tengo la culpa. Mi coche se estropeó y me liaron con un profesor de piano. ¿Piano? Orville Spooner. Ese tipo es un comodín. Madre mía, qué noche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no harán esos aspirantes por vender una canción? ¿Me ofrecías mujer como el que ofrece un café? ¿Su mujer? Sí, te haces una idea. Empiezo. No estaba mal si a uno le gusta la comida casera, pero yo prefiero comer fuera. Ya sabes, estilo chino una noche, un poco de cocina francesa otra, y entre medias, delicatessen alemanas. Bebe preciosa. ¿Qué canción le cantó? ¿Sofía? ¿Cómo lo sabes? ¿Le gustó? Necesito otra canción italiana, más que una jirafa o una bufanda. Creo que Orville tiene mucho talento. ¿Le conoces? Le veo todas las noches. Es uno de mis habituales. ¿Ese pequeñajo con Beethoven en el pecho? No me haga reír. Ah, ¿es un conquistador? ¿Qué está usted haciendo? Adivínalo. No seas chivato, tontorrón. Oiga, ¿es que no lo entiende? Hoy es mi noche libre. Y la mía ocupada, polillita. Si tienes apuros de dinero, no te preocupes. Te echaré una mano. Anyway, in my opinion, you're all wrong for it. I'm all wrong for what? That song. I told Orville he should send it to Bobby Darin or Elvis. Elvis who? I suppose you never heard of the Beatles, either. Oh, sure, and I can sing better than all three of them. There are four of them. Oh, haven't you heard? One of them got his hair cut and his guitar and was electrocuted. You can make jokes about them, but they're young and they're popular. While you... What about me? Let's face it, you're over the hill. You sure do know how to hurt a fella. I'm sorry, but can you imagine what Jack Jones could do with that song? What? Listen to me, Sophia. Have you any idea? Now look, lady, you may have heard a lot of singers, but you ain't heard nothing sung till you heard me sung it. Oh, listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you never know? Then, of course, there's Robert Goulet. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every kiss passionato. And Eddie Fisher? Oh, Sophia, be mine. Sweet Sophia, be mine. Thank you.
Orville. Adiós, señor Spooner. ¿Qué le ocurre? Estoy pensando. ¿Pensando en qué? En suicidarme. ¿De qué está hablando? Míreme. Ayer era un ciudadano decente, un donador de sangre, un firmante de peticiones. Y hoy, llámeme, un cualquiera. Tonterías. Pasó la noche con la señora Spooner. ¿Recuerda? Sí. Tiene razón. Tenga. ¿Qué es esto? Lo que acordamos es el trato que hicimos, $25. ¿Hubiera usted pagado a su mujer? Pero usted necesita dinero, está ahorrando para el coche. ¿Qué coche? Desistí de ello hace tiempo. Ya no saldré de esta ciudad. No diga eso. No tiene que preocuparse. Si nos encontramos alguna vez, simularé que no le conozco. Gracias. Ha sido bonito conocerle. Me gustaría poder hacer algo por usted. Ya lo ha hecho. Por ejemplo, me ha curado el resfriado. Adiós. Llega tiempo. Estoy haciendo café. ¿Quiere? No se sorprenda. Usted ocupa anoche mi lugar. Yo ocupo el suyo. Así de sencillo. Oh, entonces usted es la señora de... Exacto. ¿Dónde guarda las tazas? Verá, lo que haya hecho su marido, lo ha hecho por usted. Y lo que yo haya podido hacer, lo hice por él. Nunca había estado en un remolque. Es muy acogedor. Me gusta su casa, especialmente su cocina. Esta mañana he hecho barquillos. ¿A que no había jarabe? He abierto un bote de sus conservas. Verá, por una noche me ha gustado ser esposa. Y por una noche me encantó ser Polly la bomba. Este es suyo. ¿Mío? $500? Un visitante generoso. Oh, ¿por qué no encuentro yo a nadie así? Lo encontró, pero esta noche estaba usted casada. ¿De verdad esto es para mí? Se lo cambio por esta sortija. Oh, lo siento. Lo olvidé. ¿Y si usted encuentra un ombligo rodando por la casa? Es mío. No pienso volver. ¿Es posible? Me voy con mis padres. No debería meterme en sus cosas, pero comete usted un error. Si yo fuera usted, y lo fui, no dejaría a Orville. Una mujer sin un hombre es como un remolque sin coche. No se va a ningún lado. Cuando se da con un buen tipo, hay que pegarse a él. Yo trato con muchos hombres casados. La mayoría. Y créame, usted tiene un marido estupendo. Lo sé, pero será mejor marido cuando termine con él. ¿Qué es eso del ombligo perdido? Hola, señor Spooner. Hola. ¿Está la señora Spooner? ¿Por qué?
Me extrañaba, en los últimos 3 días no me he encargado nada. Ni leche, ni mantequilla, ni huevos. Bien, es que hemos estado comiendo fuera. Ella ha estado comiendo fuera. En realidad está viviendo con sus padres, pero solo temporalmente. Se trata de un pequeño malentendido. Ya sabe lo que es estar casado. Además, ¿a usted qué le importa? ¿Te dije que no quería volver a verte? Espera un minuto, Orville. Tengo un recado para ti. ¡El gran genio! Vamos a ser ricos, dijiste. Deshazte de tu mujer solo por una noche. Ya me deshice de ella. ¡Para siempre! No quiere verme, no quiere hablarme. Es lo que intento decirte. Tengo un recado de Silda. ¡Gordo, miserable, bicho malo! ¡Lárgate! ¿Qué recado? Con que soy un gordo miserable. Eso era antes, hombre. Acabo de hablar con Silda. Quiere verte. ¿Ah, sí? Ajá. Eres el más bueno del mundo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Esta noche a las 8, en casa de su abogado. ¿Su abogado? Charlie Green. Ya sabes, encima de los almacenes Pringle. ¿Para qué? ¿Tú qué crees? Divorcio. ¿Divorcio? Barney, es una locura. Yo la quiero. Lo sé. Pero caprichos de mujer. ¿Por qué no me traes unas cuantas latas de gasolina? Y una cerilla. No te desesperes. Yo estaré allí. Te testigo. Oh, ¡estupendo! Entonces podrás jurar que todo fue idea tuya. Que tú me empujaste a ello. No lo entiendes, muchacho. Iré de testigo de ella. ¿De ella? ¿Qué manera de tratar a esa pobre niña? ¿No te da vergüenza, Orville? ¿Vergüenza a mí? ¿Gordo, miserable, bicho malo? En casa del abogado, a las 8 en punto. Silda, antes de subir ahí arriba, tengo que hablar contigo. Una advertencia, no hagas declaraciones salvo en presencia de tu abogado. ¡Calla, bocazas! Mi comportamiento contigo es imperdonable. Pero si me perdonas, todo será distinto de ahora en adelante. No habrá más celos, ni más sospechas, ni más preguntas. ¡Ay, tus ojos no son rosa! Demasiado poco y demasiado tarde. Hemos hecho ya un reparto de propiedades. Tú te quedas con el piano, el retrato de Beethoven y los discos clásicos. Ella con los discos modernos, la cama y el sofá de amor. ¿Vamos? Silda, ¿recuerdas hace 5 años cuando intercambiamos los anillos? Nos prometimos en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo. ¿Dónde está tu sortija? ¿Mi sortija? Ah, sí. ¿Quieres saber dónde está? En la ducha. Se fue por el desagüe. He perdido mucho peso desde que me abandonaste. ¿Qué están tocando? No cambies de conversación. Dinos dónde está el anillo. No te preocupes, lo recuperaré. Quizá con un alambre y un poco de chicle. O mejor, llamaré a un fontanero. Eso es Sofía. Nos han robado nuestra canción. Y ahora la estrella de nuestro show. En directo desde el bar de un pueblo en una brillante intervención. Dino. Dino. Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me?
how much you'll never know. If I'm all agitato, every heartstring vibrato. No entiendo por qué canta nuestra canción después de darle la paliza. Ya se sabe, cuanto más famosos, más simpáticos. ¡Qué ilusión! ¡Aparecen los 12 canales! Lo que sueñan todos los artistas. 30 millones de personas están viendo el show. Un promedio Nielsen 21.7. Oye, Silda, ¿sabes lo que significa? Seguro. Tendré que pedirle más pensión a Charlie Green. ¡Silda! No oigo mis palabras. All from earth I resign. Oh, Sophia, be mine. Gracias. Gracias, señoras y caballeros. ¿No es un éxito esta canción? La encontré yo. Y hay una interesante historia tras ella. En cierta ocasión regresaba de Las Vegas y me detuve en un lugar llamado Climax, Nevada. Encantadora ciudad. Oí a un paleto canturrear una canción. Al marcharme, la melodía seguía persiguiéndome. Así es que volví a Clímax. Y ahí estaban esos dos aficionados compositores, Miller y Spooner, o Millsap y Spiller. Millsap y Spooner. Spooner y Millsap. Bueno, es igual. Estuve levantado toda la noche y hoy, por vez primera, oyen una de aquellas canciones. Lo cual prueba que si se tienen ideas más tarde o más temprano, alguien te las robará. Listen to me, Sophia. Have you any idea? El autógrafo, por favor. Por aquí. Imagínate, esta mañana cambió el aceite del coche a mi madre. Apuesto que ganáis más de un millón de dólares. ¿De qué sirve? En nuestro trabajo el gobierno se lleva la mayor parte. A mí. Costillita, probemos otra vez. ¿Qué ocurrirá cuando Barney y yo aparezcamos en el programa de Ed Sullivan y yo no te vea entre el público? Siempre puedes ver a otra en mi lugar. ¿Quién va a notar la diferencia? ¿Qué quieres decir? Aquí. How much you mean to me, Who can love like Dino? Every day more and more. All the others were so. Skinny like a pony. Not a one on a roaster. Thin as macaroni. But with you I glow so. Only you I know. She's sweeter than Spumoni. Es una malicura que conocí. Me arregló las uñas mientras estuviste fuera. No te he preguntado nada. Es cierto, se acabaron las preguntas. Toma, es mejor que te lo pongas. Mi anillo. ¿Dónde lo encontraste? Se acabaron las preguntas. Debo estar volviéndome loco. No entiendo ni jota. ¿De qué? El anillo, la canción, el coche, Dino. ¿Cómo puedes tú? ¿Cuándo ella y por qué va ella? Mesa.